¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero, aquí no le damos noticias, aquí solamente le damos ideas. Ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube, La Otra Opinión. Gracias a quienes entran, a quienes se inscriben, a quienes le dan like. Y por supuesto, a aquellos que tocan la campanita. Ayúdenos, eso es muy importante. También gracias a quienes colaboran con nosotros por la vía del Super Chat. Eso también es fundamental, se los aprecio. Gracias por su generosidad. Y gracias a todos los que están también en nuestra página emblema, La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Y por supuesto, a quienes están en Filmsteria, la mejor página de cine. Bueno, déjeme recordarle que este programa es grabado. Lo grabé hace un rato. Cuando usted lo esté viendo, yo voy a estar en una reunión que es probable que sea muy importante para el tema electoral. Ahí les voy a platicar. Pues yo creo que mañana, ¿no? Bueno, entonces le recuerdo, como es un programa grabado, no tenemos preguntas. Entonces, pues nos vamos a ir de corridito. ¿Qué vamos a platicar hoy? Van 4 candidatos asesinados solo en el mes de abril y 19 en total durante el 2024, de acuerdo con organizaciones civiles. Esta es una elección de terror, punto. La columna Cuidar el voto o cuidar la vida. Los vamos a manejar juntos porque es básicamente lo mismo. Es el mismo tema, pero con distinta óptica. Xóchitl denuncia ante el tribunal falta de piso parejo en la contienda presidencial. El texto de mañana, la columna, es sobre eso precisamente. Es árbitros vendidos. Bueno, todo el poder del Estado, la Fiscalía investiga a María Amparo Casar y a sus hijos. Esto es una venganza política, igual que fue una venganza política lo de Rosario Robles, igual que fue una venganza política lo de García Luna, igual que fue una venganza política lo de varios empresarios, etcétera. Este presidente es un rencoroso y vengativo. Es un enfermo mental. Debía estar en una institución psiquiátrica, no en Los Pinos. Digo, no en Palacio. Bueno, estos son los temas que tenemos, además de los memes, los videos, las imágenes, todo aquello que nos confirma que el de López es un gobierno criminal. ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Superchats del día de ayer. Ricardo Farrera, Tocayo, gracias por su generosidad. Luis Valenzuela, gracias Luis. Un abrazo. Jorge Becerril, gracias Jorge. Y Eduardo Vázquez, gracias Eduardo. Gracias a todos por su generosidad para ayudar en el superchat, por la vía del superchat. ¿Qué más? En 5 años logré lo que ningún mexicano, 350 millones. Hoy lo dicen los rateros. ¿Cómo ven? No, pues sí, ahí están, todas ratas, todas las ratas. ¿Qué más? Resultado del simulacro en el ITAM 2024. Xóchitl Gálvez se lleva el 71%, Claudia el 11% y Jorge Álvarez Maynés el 16%. No, bueno, ¿cómo ven? En el ITAM. Por cierto, déjeme decirle, fíjese lo que le voy a decir. Ya hay una negociación que está muy avanzada entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Y podría darse la sorpresa de que finalmente Movimiento Ciudadano decline, el señor Maynés, a favor de Xóchitl. Están en pláticas. Ahí está, Mirialito Obrero renunciará a la dirigencia del PRI a su candidatura si Maynés declina a favor de Xóchitl. Pero esto ha ido evolucionando. Maynés le responde a Lito que ponga a Beatriz Paredes de dirigente y después del tercer debate con gusto platico con Beatriz. ¿Cómo ve? El tema está en una ruta que pudiera ser finalmente una ruta benéfica para todos. Acuérdese usted que la política es el arte de lo imposible. Y un buen político, como lo es Alito Moreno, hay mucha gente que no lo quiere, pero bueno, cada quien sus... Alito Moreno es un político profesional. Y él sabe que si él se sacrifica, el bien mayor será la victoria de Xóchitl.
Ese es un político. Y lo mismo lo sabe Maynés, que está jugando al palero, pero que no va a sacar nada si sigue así. Entonces, se están moviendo cosas. Ya se las voy a ir platicando. ¿Qué más? Bueno, vamos al primer tema. Bueno, pues es esta estadística de pues los datos duros de lo que es la violencia electoral en México. Es más violento México que, por ejemplo, algunos lugares africanos, para que vaya viendo el tema. De acuerdo con la organización civil Data Cívica, se contabilizaron 4 candidatos asesinados durante el mes de abril, sumando 19 en total en las elecciones del 2024. Data Cívica, organización civil, se encargó de realizar un informe titulado Votar entre balas, en el que detalló que en la contienda electoral del 2024 han muerto 19 candidatos en lo que va de este año. Sin embargo, contabilizando también los fallecidos que fungían como funcionarios colaboradores de campaña y sus familiares, la cifra real sería de 37 personas asesinadas. Además, Data Cívica dio información de 5 secuestros, 3 atentados y 10 amenazas contra aspirantes, y tiene registro de 72 personas involucradas en la política que han denunciado una agresión tan solo en el mes de abril. Esto confirma lo que hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. La elección de 2016, la elección de 2018, la elección del 2021, la del 2022 y hoy la del 2024 han sido narcoelecciones. Pocos lo quieren ver. Y vamos a ligar la columna porque es el mismo tema con una variante. ¿Cuidar el voto o cuidar la vida? Parece una paradoja descabellada, el voto o la vida. Sin embargo, es más real de lo que muchos imaginan y de lo que otros pretenden ocultar. Y es de tal gravedad que tampoco se exageró decir que el resultado de la elección más grande de la historia pudiera depender de la eficacia de las estrategias de terror empleadas por el crimen organizado. Estrategias como la compra de voto mediante plata y o plomo, amenaza de secuestro, desaparición y hasta el crimen. Todos ellos métodos probados con éxito en las elecciones de 2016, 2018, 2021 y 2022, que arrojaron el mayor número de narcoalcaldes, narcogobernadores, narcodiputados, narcosenadores y hasta un narcopresidente llamado López Obrador. En efecto, existen regiones del país en donde la narcopolítica se apropió del poder por completo y, por tanto, el proceso electoral del 2 de junio próximo se resolverá a partir de una premisa de terror: cuidar el voto o cuidar la vida. Sí, existen abundantes pruebas documentadas ante los árbitros electorales, al extremo de que entidades completas como Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y otros, pocos se atreven a convertirse en representantes de casilla por temor a las represalias criminales. Le doy un dato: Claudia Sheinbaum canceló su gira por Nayarit porque habría tenido amenazas. Nada más va a llegar a la capital, va a estar un pisa y corre y adiós. Nayarit es uno de los estados más violentos. Y como recibieron amenazas, dijeron no, cancelamos. Bueno. Y es que, ¿y qué hacen al respecto los árbitros electorales, el INE y el Tribunal Electoral Federal? Nada, no hacen nada, ya que se trata de órganos electorales sometidos desde Palacio y al servicio de los caprichos presidenciales. Todo ello a pesar de que, por ejemplo, la candidata opositora Xóchitl Gálvez ya le dijo pan al pan y vino al vino. Dijo que es latente y creciente el riesgo de una narcoelección y que por eso muchos ciudadanos se niegan a representar a los partidos opositores en las casillas. Así lo dijo en su más reciente gira casualmente por Nayarit. En ciertas regiones del país no estamos pudiendo garantizar tener representantes de casilla. Nadie quiere ser representante de casilla. Además, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que por lo menos el 30% del total de las casillas que se van a instalar, que son casi 100,000, están en números rojos debido al clima de inseguridad. Sin duda, un verdadero clima de terror que
día a día va en aumento al generalizarse los hechos violentos. Por eso el llamado desesperado de Xóchitl Gálvez a los ciudadanos en general. Yo les pido que nos ayuden a cubrir las casillas. Quiero pedirle a los hombres valientes de Nayarit que nos ayuden a defender la elección, que nos ayuden a ser representantes de casilla, que nos ayuden el 2 de junio a defender nuestra victoria, porque nos van a querer, no van a querer reconocerla, así que tenemos que cubrir todas las casillas. Fin de la cita. Por esa misma razón, el día de ayer la candidata opositora se reunió en privado con integrantes del Tribunal Federal Electoral para plantear su preocupación por el terrorismo que ya está presente en la elección más grande de la historia de México. Sin embargo, el daño está hecho. Y tampoco es una novedad, apenas en el itinerario político del pasado 3 de mayo, titulado El crimen organizado hará el fraude en el 2024. Documenté que bandas criminales ya meten la mano en las elecciones. Así lo dije. La novedad no es la participación del crimen organizado en política y tampoco en los procesos electorales. En realidad, lo novedoso es que el 2 de junio del 2024 las mafias del crimen podrían imponer a un segundo narcopresidente en México, a pesar de que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum dijo casualmente que si gana no haría ningún pacto con el crimen organizado. Y es que hoy no es ningún secreto que el gobierno de López Obrador mantiene un pacto con las mafias más poderosas del país, las que no solo financiaron sus repetidas campañas electorales, sino la construcción del partido Morena. Por eso, el verdadero peligro para la presidencial de junio próximo son los gobiernos estatales en manos del partido oficial Morena y que se hicieron del poder gracias al apoyo de los grupos criminales dominantes en cada una de las regiones. Nos referimos, por ejemplo, a gobiernos como los de Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Baja California y Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Tabasco, Chiapas, entre otros, en donde el verdadero poder es el crimen organizado, cuyos tentáculos financiaron a gobernadores y alcaldes. Todo ello sin que autoridad alguna pueda evitar la compra y coacción del voto y tampoco el secuestro de representantes de casilla, como ocurrió en las elecciones de junio del 2021, en donde el poder criminal fue el verdadero ganador de la contienda en los estados del Corredor del Pacífico. Y por eso obliga a preguntar, ¿quién será capaz de evitar que en junio del 2024 se repita lo ocurrido en la elección de 2016, 2018 y del 2021? Fin de la cita. Sí, el dilema de hoy es defender el voto o defender la vida al tiempo. ¿Qué le pareció? Hoy no tenemos comentarios. Ayúdenos con este texto que ha sido bastante bien aceptado porque nadie le había dado el golpe de esa manera, ¿no? O sea, estamos frente a una situación en donde hay lugares en México en donde ser representante de casilla para cuidar el voto pone en peligro la vida de las personas. Sí, de ese tamaño. Entonces, esto es lo que denunció la señora Xóchitl Gálvez. ¿Con qué seguimos, jóvenes? El megamontaje de la inauguración de la megafarmacia de AMLO. Pues sí, hoy ya todo mundo, el Universal, se ha puesto como nota principal. Animal Político sacó otra cosa también relacionada con el tráfico de las medicamentos, etcétera. Mire, ya se está cayendo todo el circo que montó López Obrador para robar. ¿Se acuerdan que les comenté que la megafarmacia había sido un teatro para canalizar por ahí miles de millones de pesos y robárselos? Bueno, pues ya se confirmó. Hoy lo trae el periódico El Universal en su primera plana. Efectivamente. Es un robadero. No hay plan B, voy a ganar la presidencia, Xóchitl Gálvez en tercer grado. Mire, yo no vi este de tercer grado, no sé si ustedes lo vieron, porque ahí hay algunos disque periodistas que son propagandistas y la verdad yo paso. Sí, ya, la señora Merkel, el otro tipo, hay dos, uno que escribía en primero en La Jornada, luego en Reforma y ahora en El Financiero, que siempre ha sido un megalopista, ¿no? Entonces, me dicen, yo no vi la entrevista ni la voy a ver, me dicen que quisieron golpear excesivamente a Xóchitl, pero salió bien librado. Y eso me da mucho gusto. Porque además puso en ridículo a
los lopistas de tercer grado. Tras ataque de normalistas, Palacio Nacional amanece blindado completamente. Bueno, pues sí, ¿a qué le teme este presidente cobarde? En lugar de dar la cara, en lugar de resolver los problemas, se esconde como rata. Eso es muy triste, ¿no le parece? Pero además, esto es un montaje. Esto de ¿cómo se llama? De los ataques al Palacio Nacional. Si necesitan, van a crear una crisis general y López va a dar un golpe de Estado. Eso es. Están preparando todo. Si usted se fija, todo se está concatenando. ¿Qué más? Narcobloqueos paralizan Matamoros, Tamaulipas, suspenden clases. Sí, pues sigue la violencia sin freno. ¿Por qué? Porque están calentando la plaza. Y la plaza es todo el país. ¿Sí? Están generando miedo para que las personas no salgan a votar, para que no salgan a la defensa de la democracia, para que la gente no acepte ser presidente de casilla o de mesa de votación, etcétera. Ese es todo este entramado, es para generar miedo. Es la estrategia del terror llevado a la elección. ¿Qué más? Esta organización de aviación civil, que es, haga de cuenta, la OASI, es una organización mundial de aviación civil que se encarga de revisar los métodos que utilizan los países en sus distintos aeropuertos para evitar accidentes. Esta misma organización tiene una división que se encarga, cada que hay un accidente, revisa a fondo lo que pasó. Si hay que modificar los aviones, los modifica. Si hay que capacitar de otra forma a los pilotos, los capacita, etcétera, etcétera. Y la idea de estas organizaciones es evitar accidentes. Hoy es más fácil tener un accidente en un taxi, en una esquina, que un accidente de aviación, porque ya ha avanzado mucho. Bueno, pues esta organización expresó su preocupación, a ver si lo vuelven a poner, expresó su preocupación porque en México no se cumplen los estándares de seguridad. Preocupación por las operaciones aéreas en México. Pues sí, porque no lo están haciendo bien. Y no van a entender hasta que hay un accidente. Y es muy triste porque habemos muchos que usamos frecuentemente los aviones. ¿Qué más? Vámonos con el tema que sigue. A propósito de este asunto de la inequidad, la falta de piso parejo, Xóchitl Gálvez, se lo comentaba en la columna, acudió el día de ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y les expuso a los consejeros, les dijo, señores, no hay piso parejo, dejen de hacerse tarugos. Me dicen que hasta les dijo varias veces una palabra que no les gustó, que les dijo, no se hagan tontos, esto está mal. Tras quejarse de que el presidente López se mete en la elección a favor de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez afirmó ante magistrados electorales que no hay condiciones de equidad en la contienda. La candidata opositora se entrevistó este mediodía, el día de ayer, durante casi dos horas con cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, encabezados por la magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso. Cuando la candidata protestó por las mañaneras del presidente, los magistrados se concretaron a señalar que habían emitido dos medidas cautelares correspondientes. Mire, además de que faltan dos ministros en este tribunal, que no los quisieron aprobar los de Morena, eso va a facilitar el fraude. Ah, bueno, todavía los señores del tribunal dicen, no, ya le emitimos los magistrados, ya emitimos dos resoluciones cautelares contra el presidente. ¿Cuánto lleva hablando el presidente de las elecciones violando la Constitución? Meses, años. ¿Y qué hace el tribunal? Les vale. Son un árbitro vendido, igual que el INE. Y mire, lo más grave de todo esto es que cuando termine la elección, el día 2 en la noche, pues no va a haber certeza, legalidad, no va a haber legitimidad, etcétera. Entonces, López, si pierde, va a decir, ah, no,
tira los juguetes de la mesa y se va. Porque el presidente que surja, sea quien sea, como la elección no cumple con los básicos constitucionales de certeza, legalidad, equidad, transparencia, etcétera, pues cualquiera la puede impugnar y para abajo. Ese es el gran riesgo. Pero lo dice uno y mucha gente no lo quiere ver. Bueno, ¿a qué? ¿A dónde nos vamos, jóvenes? Vamos a ver algunos moneritos. ¡Ay, hijo! ¡Un corrupto! Se está viendo al espejo. Pues sí, crearon un Frankenstein, ¿no? Escapulario, detente. Como ven, ahí están los detentes y la DEA. La DEA viéndolo. Ya te vimos, güey. Ayer se acuerdan que lo decíamos, ¿no? De la DEA. Despertó y encontró un narcoestado. Órale, ahí está. Bartlett listo para bajarle el switch a la elección. Apagón el 2 de junio, pues sí. ¿No? Aquí se lo dijimos también. La consejera Tadei por fin bajó de la luna. No le diga narca. Después de regreso, se regresó a reflexionar. Luego se le queda. No, pues sí. No le diga narca. O sea, la señora Xochitl sí le puede decir muchas cosas la señora Claudia le puede decir muchas cosas a Xochitl, pero Xochitl no le puede decir candidata narca. Bueno. El comediante que se ríe de sus chistes. Vamos a ser más rigurosos en la entrega de las visas. Reservamos el derecho de admisión. Es broma, ¿verdad? Sí. No, bueno. Este presidente está imbécil. Pero bueno. El Colosito aconseja a Maynés, únete a Xochitl para ganar. Yo no me uno, me embarro. Pues sí, ¿cómo lo ven? Anda ahí embarrado. Los siervos de la nación regresando de una cacería. Órale, ahí van, mire. Ya cazaron gente tonta. Ahí están, ¿eh? Haciendo fraude. No, bueno. Está horrendo. ¿Qué más? Vámonos al último tema. Les recuerdo que este programa es grabado, no tenemos comentarios. Y entonces, bueno, mañana les platico cómo estuvo este encuentro que tuve. Todo el poder del Estado contra María Amparo Casar. Fincan una investigación la Fiscalía General. La Fiscalía General inició una carpeta de investigación contra María Amparo Casar y sus hijos Carlos y Fernanda Márquez Padilla Casar por recibir la pensión por la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, ex coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos. Este lunes, la Fiscalía General dio a conocer que desde el pasado 5 de abril, Pemex denunció a los deudos del exfuncionario al considerar que consiguieron de manera ilícita la pensión post-mortem que han recibido desde el año 2005 hasta febrero pasado, lo que constituiría un fraude. Según Pemex, diversos servidores públicos que autorizaron dicha pensión también fueron sancionados. Mire, esta es una venganza que no tiene madre. López es un descastado. Es un bribón. Es un malnacido. La señora Casar se dedicó, y no es santo de mi devoción, porque la señora Casar aplaudió cuando a mí me persiguieron. Se los recuerdo. Y luego me hizo algunas otras difamaciones, pero yo no hago caso de eso. Hago caso de que hoy se está cometiendo una infamia con la señora Casar, María Amparo Casar. El pecado de la señora Casar es haber sido presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, haber puesto a trabajar a esta organización para que dieran a conocer todas las raterías de López y hacer un libro. Si usted revisa el libro, cada uno de los capítulos habla de uno de los casos de corrupción, bien documentado. Y entre los casos de corrupción, por supuesto, están los hijitos de López. Bueno, pues López montó en cólera y dijo, la quiero en la cárcel.
Eso mismo dijo, acuérdense, cuando metió a la cárcel a Rosario Robles. Yo aquí se los platiqué. Y dijo lo mismo López, la quiero en la cárcel. Y entonces empezaron a hacer todo este escándalo, que no es más que una persecución política, una venganza. Una venganza usando, y esta es la bajeza de López Obrador, la muerte del esposo y el papá de las personas perseguidas. No tiene madre. Este señor que mató a un amigo y a un hermano, nada más para que vayan viendo la clase de basura que es el señor López. Y efectivamente lanza todo el peso del Estado de forma vengativa contra la señora María Amparo Casar. Pero afortunadamente hay mucha gente que apoya a la señora Casar y ella misma dijo, no me van a doblar. Vámonos, ¿con qué seguimos? Muy bien, vamos a ver la frase del día. El verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que le reparte regalos, donaciones y beneficios. Plutarco, esta es otra gran frase. Pues claro, los dictadorzuelos esos que andan repartiendo pan y circo son los destructores de las libertades. El verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que le reparte regalos, donaciones y beneficios. Plutarco, una gran frase. Nos vamos, mañana sí vamos a estar en vivo con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Les agradezco hoy, una disculpa, fue imposible por compromisos de chamba. Gracias.